buenos días, señoras y señores. Hoy es un día histórico para el Distrito Federal y para México entero. Dentro de unos minutos, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tomará posesión como jefe de gobierno del Distrito Federal. Dejará atrás una historia de 21 regentes designados por el presidente en turno. El último de ellos fue Óscar Espinosa Villarreal, quien al primer minuto de este día 5 de diciembre dejó de ser jefe del Departamento del Distrito Federal. Pero hace unos minutos el señor Óscar Espinosa fue nombrado secretario de Turismo. Sustituye a Silvia Hernández, quien ha sido nombrada asesora del presidente de la República. El presidente Ernesto Zedillo nombró a Óscar Espinosa secretario de Turismo y tomará posesión al terminar esta ceremonia. Después de que tome posesión el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Emilio Chuaifet le dará posesión a Óscar Espinosa como secretario de Turismo. La ceremonia de esta mañana contará con la presencia del presidente Ernesto Zedillo, invitados especiales y alcaldes de las grandes ciudades del mundo. Hace media hora se instaló la Asamblea Legislativa en el viejo edificio de Donceles, donde rendirá protesta el señor Cárdenas. Vean ustedes cómo se da la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a las instalaciones de la Asamblea Legislativa en la calle de Donceles. Quiero decir que ya se encuentra aquí el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Jorge Rodríguez y Rodríguez. Ya tomó su lugar al lado del diputado Martí Batres, que es el presidente de la Asamblea Legislativa para el mes de diciembre. Todos los asambleístas puestos de pie, los delegados en funciones, los nuevos delegados, los funcionarios salientes, los funcionarios entrantes, todos dan un fuerte aplauso al ingeniero Cárdenas, que ahora sube por la escalinata para tomar también su lugar en el presidio. Él tomará el lugar del extremo izquierdo y a su mano derecha se sentará el presidente de la República. Se oyen los gritos de bravo, el aplauso es fuerte. El ingeniero Cárdenas agradece, ahora saluda al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al magistrado Rodríguez y Rodríguez, y a continuación tomará su lugar en el presidium para esperar la llegada del presidente de la República, Ernesto Zedillo. Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, jefe de gobierno electo del Distrito Federal. Licenciado Jorge Rodríguez y Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Diputado Juan Cruz Martínez, representante de la Cámara de Diputados. Senador Eladio Ramírez López, representante de la Cámara de Senadores. Licenciado Óscar Espinosa Villarreal. Distinguidos invitados representativos de los diversos sectores de la sociedad. Distinguidos invitados internacionales. Integrantes del cuerpo diplomático. Compañeras y compañeros legisladores, ciudadanos y ciudadanas del Distrito Federal, sean bienvenidos a este acto fundacional de la nueva etapa histórica de la Ciudad de México, la de los gobernantes elegidos por el voto universal de los ciudadanos. Bienvenidos a este recinto de la representación popular, diversa y plural. Recinto que preserva en sus muros una parte apreciable de la historia de la República y de la ciudad. En este acto se cumplen los anhelos de varias generaciones, se instituyen los derechos políticos de millones de mexicanos. Esta transformación es el resultado de intensas luchas sociales, cívicas y políticas. Se percibe la herencia positiva de los estudiantes de 1968, de la insurgencia sindical de los años 70, de la organización vecinal posterior a los temblores de 1985, de la movilización física e intelectual de los universitarios de 1986-87, de las jornadas cívicas de 1988. El significado profundo que hoy nos reúne
alcanza el recuerdo de muchas mujeres y hombres que se entregaron a la causa democrática y que hoy reciben el homenaje de nuestra memoria. No obstante que la sociedad conquistó esta trascendente reforma, no podemos dejar de advertir el papel que jugó el presidente de la República, quien no solo no frenó esta impostergable transición, sino que la hizo suya con todas sus consecuencias. Asistimos a la transferencia de una parte del poder de la República a los ciudadanos del Distrito Federal a través de un ejercicio gubernamental propio. Independientemente de lo que sucede en la ciudad en los años venideros, la elección del gobernante de la Ciudad de México por el voto directo de los capitalinos y el reconocimiento inmediato del triunfo de un partido de oposición es ya un gigantesco cambio. Ello dignifica al poder y le otorga credibilidad para posteriores transformaciones. Nuestro reconocimiento para la ciudadanía, que no se rindió ni perdió la esperanza. El resultado electoral del pasado 6 de julio es también, hay que decirlo, un triunfo conquistado a pulso por la lucha, el esmero y la tenacidad del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por mejorar el país. A partir de hoy, convivirán en el mismo espacio capitalino los poderes federales y los órganos de gobierno local en una nueva situación. Queda atrás el mito que negaba dicha posibilidad. La reforma política del Distrito Federal no ha concluido. Están pendientes múltiples transformaciones que deberán conducirnos a la plena autonomía política de la Ciudad de México. En consecuencia, en cumplimiento de sus responsabilidades, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal propuso la reforma al Estatuto de Gobierno del DF, con el objetivo de incrementar sustancialmente las atribuciones del jefe de gobierno y abrir nuevos cauces a la participación ciudadana a través del plebiscito y de la iniciativa popular. Dicha reforma fue propuesta con el aval unánime de todos los partidos políticos representados en esta Asamblea y aprobada también por consenso en las cámaras de diputados y senadores. Gesto positivo que reconocemos, sobre todo por el breve lapso con el que contaron los legisladores de la Cámara Alta. Con ello, los órganos legislativos han contribuido sin duda a reforzar un nuevo marco de gobernabilidad en el Distrito Federal, como también han ayudado a demostrar el avance profundo y sólido que se puede dar con la fuerza del consenso. Es así que hoy el ingeniero Cárdenas rinde la protesta como jefe de gobierno del DF con el nuevo estatuto de gobierno. La nueva realidad de la ciudad expresa un cambio en la correlación de fuerzas e implica también la necesidad de nuevas reglas en la convivencia institucional entre los partidos políticos, entre la federación y la capital, y entre sociedad y gobierno. Que la ciudadanía haya mandatado tareas de gobierno local para una fuerza de la oposición que estaba al margen de estas responsabilidades, redundará en el fortalecimiento de todos los actores políticos, incluido el gobierno federal. Los deberes de la oposición son ahora diferentes. Su discurso no podrá basarse ya exclusivamente en la crítica. Se espera, antes bien, el desarrollo de su oferta de gobierno. Hoy, la oposición es también gobierno, y lo es precisamente en el corazón del país.